La Policía Federal implementará un operativo antirrobo en las carreteras federales ante los constantes atracos e intentos que se han registrado a vehículos particulares, autobuses de turismo comercial y pasajeros. El inspector jefe de la estación Chetumal, Alfonso Bello Ochoa, dio a conocer que son 3 los puntos donde están operando los asaltantes. Tenemos el problema de la zona libre, que se han suscitado ciertos incidentes de actos delictivos, en donde estamos trabajando ya con... pues intentos de asalto, ¿verdad? Por parte... No es particularmente un punto, sino es... Se maneja mucho... Lo que pasa es que es más el lado de Morelos, José María Morelos y la vía corta. Pero estamos trabajando en eso, en conjunto con la estación de Carrillo Puerto. ¿Han ubicado a los sujetos? Mira, ubicados no. Tenemos indicios, tenemos investigaciones en cooperación con la Policía Estatal y con la Fiscalía General del Estado. Estos delitos han ido al alza, reconoció el entrevistado, tras precisar que hasta el momento han sido 4 los reportes, de los cuales 2 robos fueron consumados. El último caso se registró la noche de este viernes. El problema, dijo Bello Ochoa, es que las víctimas no han querido interponer la denuncia correspondiente. El intento del robo de la noche fue en un autobús, pero... como siempre, no quieren denunciar y necesitamos que denuncie la gente para poder continuar con la investigación. Eso si no, todos se queden donde mismo. Ahorita se van a implementar operativos de anteasaltos a lo largo de todas las carreteras para solventar ese problema, ¿no? ¿Tienen comunicación con las líneas de autotransporte? Con todo el mundo tenemos comunicación y tenemos junta de trabajo, definitivamente, siempre. El problema es que esos no son de ninguna cooperativa, digo, ninguna asociación. Son... gente que contrata un camión para venir a comprar a la zona libre, y no es turismo, precisamente viene de comercial. Entonces estamos brindando la protección debida y tratando de solucionar todos los problemas que tenemos en ese sentido. Aunque se coordinan con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General de Quintana Roo, el inspector jefe de la Policía Federal en Chetumal dio a conocer que han solicitado a oficinas centrales el incremento de la plantilla policial y se espera la llegada de 35 o 40 elementos. Para Notivisión, Rocío Dorado.